Argentina Impacta es una alternativa más que interesante para mostrar a nuestro San Juan, ¿no? Sí, Argentina Impacta en San Juan, yo creo que es el concepto. En realidad lo que estamos mostrando es una ventana, en primer lugar lo que se viene haciendo desde el gobierno de la provincia, pero en segundo lugar mostrar una ventana a un futuro bastante cercano, que va a ser cómo va a convivir una política de Estado, que es en este sentido el tema del triple impacto. O sea, triple impacto entendiendo que una inversión no solamente tiene que tener una cuestión económica, sino también tiene que tener una dimensión social, una dimensión ambiental, pero también con herramientas de digitalización y de financiamiento que permitan hacer posible este tipo de iniciativa. Hace ya 4 años empezamos a trabajar en esto y lo que hemos logrado es que tengamos un ecosistema de empresas muy comprometidas, muy motivadas y que quieran trabajar de alguna u otra forma en iniciativas de triple impacto. La importancia de tener mucho empresario local comprometido con eso, ¿hace esta diferencia? Totalmente. Nosotros cuando empezamos hace 4 años, empezamos con los primeros talleres y teníamos apenas 25 o 27 empresas. Hoy tenemos más de 100 empresas que ya están trabajando en iniciativas de triple impacto, 140 empresas que están trabajando en diferentes normas de certificación, incluidas las de sustentabilidad, y que hacen, bueno, justamente que todas las herramientas que ponemos a disposición de todos los sectores productivos sean aceptadas, sean tomadas, y esta es una de ellas. Las alternativas de financiamiento planteadas desde el Estado provincial como política de Estado, ¿hace o colabora con esto? Totalmente, todas las opciones de financiamiento que otorga el gobierno de la provincia tienen implícito el concepto de triple impacto. O sea, no podemos pretender invertir en la provincia de San Juan si no invertimos teniendo en cuenta el ambiente y teniendo en cuenta la cuestión social. Para finalizar, ¿cómo o qué se va a vivir en esta jornada? En esta jornada queremos mostrarles una ventana hacia un futuro, en donde un futuro bastante cercano, mostrándoles oportunidades a todos los emprendedores y empresarios de la provincia para que puedan y tengan la posibilidad de aprovechar esas oportunidades con el apoyo del gobierno, pero justamente el sector privado es el motivador y el emprendedor de todo este tipo de actividades. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.